Ya yo pronto voy a cumplir 30 años. Eh, no me siento mal por tener 30. Me siento muy bien por cumplir mis 30 años pronto. Ya en marzo, marzo 21, cumplo 30 años. Y um, la mayor parte del tiempo de toda mi vida yo le he pasado en los ambientes cristianos, protestantes, pentecostales. Y normalmente cuando sucede algún tipo de fenómeno natural. Eh, algo poco común sea un huracán un terremoto siempre aparece un profeta que dice que él profetizó que eso iba a pasar eso siempre pasa digo esto porque um, porque eh, al final del día este señores <laughs> nosotros tenemos un tema fuerte con el tema de la aprobación ministerial en nuestra en nuestra generación y en 30 años yo he visto una y otra vez eso repetirse. Es importante que usted sepa que todos los días la tierra tiembla. Yo le voy a mostrar eso un poquito más adelante. Pero estamos hablando de este tema, de, de los temblores de tierra, porque esta mañana tembló fuerte la tierra de la República Dominicana. No estamos acostumbrados a que tiembla así. Eh, tuvimos un sismo de 5 puntos y algo, 5 cinco, cinco puntos pelados, pero se sacudió fuerte la tierra yo me, me recién me estaba levantando 7 de la mañana y yo siento el temblor lo cojo normal porque yo he estado en temblores antes pero cuando siente que cuando siento como que este se tarda mucho y, y, alta, y a la parte final como que tiembla más como que da más duro ahí yo me preocupé <laughs> yo me asusté señores ahí yo me asusté eh, yo tengo mucho vidrio aquí en la casa en toda la casa cada habitación tiene tiene vidrio. Eh, eh, yo tengo varias habitaciones aquí y, y en la sala también hay vidrio. Y ese vidrio en amazonaba va crackety, 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 y Dios mío, se va, se va de barata todo. Pero gracias a Dios solamente nos llevamos un gran susto y no pasó nada grave, gracias al Señor. Eh, yo he estado en tres terremotos, en tres sismos. Eh, recuerdo el de, el de Haití, año 2008, 2012, no, no recuerdo bien exactamente, creo que fue 2008. El de Haití fue fuerte, para mí el más fuerte que yo he sentido, porque yo en, yo estaba en una silla y, y la silla hacía así: placa, 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 placa. Demasiado fuerte el de Haití. Tuve uno en Ecuador, señores, ahí mi madre. El de aquí hubiera sido en Ecuador, el que pasó hoy, hubiera sido en Ecuador. Porque en Ecuador ya están acostumbrados. En Ecuador, el susto más grande de mi vida. Esa casa se sacudió donde yo estaba. Y yo salí para afuera corriendo. Creo que es un error salir para afuera, pero pues yo salí para afuera corriendo. Esa casa se sacudió, que eso dio miedo, señores. Eh, y este fue el último. Eh, esta, esta, esta mañana se sacudió fuerte eh, la tierra. Para que usted entienda más o menos y pueda sacarle provecho al tiempo que usted le dedique a este video: un temblor de tierra eh, sucede cuando la energía que nos envía el sol, toda el centro de la, de la tierra a, a, absorbe toda la energía que envía el sol. Eh, toda la energía que usted necesita para vivir cinco años. El sol la envía en 5 segundos aquí a la Tierra. O en menos de 5, creo que en 2 segundos. O sea, en 2 segundos, el sol envía a la Tierra toda la energía que usted necesita para vivir en 5 o 6 años. Algo así fue que estudié en una ocasión. Entonces, toda esa energía va a parar al centro de la Tierra y se supone que esa energía debe ser liberada por los volcanes. Pero todo, toda, nuestras, toda nuestra Tierra, toda la superficie en la cual nosotros habitamos y vivimos, está sobre, sobre estructuras naturales llamadas placas tectónicas. Y las placas tectónicas son, por así decirlo, para que usted me entienda, como un rompecabezas. O sea, que cuando usted arma un rompecabezas siempre quedan como las grietitas. Esas grietitas es a lo que los geólogos le llaman las fallas. Y cuando la energía se acumula ahí abajo y necesita liberarse, cuando sale hacia arriba, Sale por esas fallas, por esas grietitas, haciendo que las placas tectónicas se sacudan, se muevan, lo que se traduce en un temblor de tierra para nosotros. Esa energía se libera y tiembla la tierra. Entonces, al moverse esas placas, normalmente si esos sismos suceden en el mar, pueden provocar movimientos, desplazamientos de grandes masas de agua eh, y pueden provocar tsunamis, normalmente pueden provocar tsunamis. En Japón la gente ya está acostumbrada a eso. Entonces, luego que esas capas fueron removidas por, el, por el, el impacto de la energía hacia arriba, eso se va organizando nueva vez, eso se va organizando nueva vez, y en lo que eso se va organizando, ahí es que vienen las réplicas, las famosas réplicas de los terremotos, que la Tierra vuelve a temblar, porque las placas vuelven a su lugar original. Eh, si dije alguna información que no es correcta, no, no fue algo que revisé. Estoy hablando de, de algo que me explicó mi profesor de matemática, ingeniero civil, el profesor Ramón de Jesús, hace más de 10 años allá en la escuela. Así que gloria a Dios porque por lo menos pude memorizar alguna cosita. Eh, pero básicamente ese es el concepto de lo que es un terremoto. Y es importante que usted sepa, señores, que todos los días hay terremotos. ¿Ok? Todos los días hay terremotos. ¿Y por qué digo esto? Porque cada vez que hay un terremoto, eh, normalmente se aprovecha cualquier catástrofe natural para afirmar que ya Cristo viene. Creemos que Cristo viene, ¿verdad? Y me parece muy apropiado el aprovechar situaciones como esta, porque situaciones como esta nos muestran nuestra vulnerabilidad. Tanto la pandemia como todo lo que pasa a nivel de la naturaleza, que nos hace ver vulnerables a los seres humanos, son una tremenda oportunidad. Para nosotros comunicar el mensaje del evangelio, lo que yo noto es un problema en esto y lo voy a explicar. Mire, primero de febrero en Java, Indonesia, un terremoto de 4.4. Eso fue, señor, y ahorita, eso fue a las tres, señor, eso fue hace un ratico. Eso fue, ay, mi madre. Eso fue hace unos minutos atrás. Este, este de Java, Indonesia. No, no te hablando contigo, Siri. Señores, esto fue su, eso esto ahorita. Este fue el de nosotros. Bueno, esta es la réplica de República Dominicana. Tiene que ser la réplica. O es que esta página tiene un horario diferente. Si esta página tiene un horario diferente, sí, para porque dice 11, 11 y 11, obviamente no fue a las 11, fue a las 7 de la mañana para nosotros. Tuvimos esta de 5.0 aquí en República Dominicana. Míralo aquí. Esto es febrero, no más. O sea, solamente en el día de hoy han habido más de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 terremotos el día de hoy. ¿Ok? El día de hoy han habido 14 terremotos. Es decir, que aunque es un fenómeno el terremoto, es algo que tenemos que entender que en diferentes partes del mundo sucede todos los días. Miren, estos días. Eh, bueno, hoy mismo tembló en Ecuador también. Hoy mismo tembló en una parte de Ecuador. Ahí están las coordenadas. De, 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 esos son logrado perdón pero si usted busca creo que te da la coordenada y todo del lugar donde 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 fue y todo entonces lo que quiero dejar dicho con esto es que todos los días señores la tierra tiembla todos los días la tierra tiembla yo creo en esta palabra que dice Jesús aquí Mateo 24 dice dice aquí los discípulos le preguntan bueno vamos a, vamos a leer todo el contexto dice cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo Respondiendo él les dijo, veis todo esto, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Está hablando de qué? De la destrucción del templo. Mateo 24 está hablando de la destrucción del templo, específicamente está hablando de la destrucción del templo, ¿ok? Eh, dicen los los eh, cómo se llaman esta gente, los escatológicos, los escatólogos, ¿verdad? Que esto es esto una profecía como de doble vía o algo así, que tiene connotación en, 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 en el tiempo de Jesús, en el siglo de Jesús, el primer siglo, ya que sabemos que en el año 70 Tito Vespuciano destruyó el templo, eh, pero que también tiene una connotación en nuestros días, los di, los, 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 el fin de los días, los días finales. Y dice, sigue diciendo, y estando sentados en el monte de los Olivos, los discípulos le, se acercaron aparte diciendo: dinos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el Mesías, y a muchos se engañarán. Y, oirán, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre. Y terremotos en diferentes lugares de la tierra. Y todo esto será principio de dolores. Esto que está diciendo Jesús, de que habrán terremotos en diferentes lugares de la tierra, es lo que aprovechamos para predicar el advenimiento del Mesías. Pero señores, tenemos que ser muy cuidadosos. Y aquí está la, la reflexión key de este video. Tenemos que ser muy cuidadosos al aprovechar circunstancias como esta que son muy buenas. Ya le dije, es muy bueno predicar en momentos como estos, porque la gente puede ver su vulnerabilidad. La gente se siente vulnerable ante los fenómenos de la naturaleza. Solamente podemos recurrir a Dios, ¿me entiende? Y la gente ante situaciones como esta se siente vulnerable y es bueno decirle, mira, esto es un, este, este es el cumplimiento de la palabra. El Mesías ya viene, pero no para que tengan miedo. El, el mensaje del Evangelio no debe de producir miedo en la gente. Porque cuando la gente se convierte por miedo, no se está convirtiendo al Mesías. No se está convirtiendo a Jesús, se puede estar convirtiendo a cualquier otra cosa. Recuerde que, que el convertirse a Jesús tiene que ver, el impacto del Evangelio tiene que ver con un cambio de conciencia con un cambio en la conciencia, con una renovación del entendimiento. No con que la gente se llene de miedo. Las iglesias legalistas están llenas de gente con miedo. Gente que está ahí, que está ahí, no porque ama a Dios, no porque se siente agradecido con Dios, sino porque le tiene miedo al desastre. ¿Me entiende? Y cuando tú vienes al Señor, sea como dice el apóstol Pablo, sea por pretexto, sea por verdad, lo importante es que, es que Cristo sea predicado bien, pragmatismo bacanísimo bien, pero ya que tú estás aquí, estás consolidado, lo que te hace un discípulo de Jesús no es, te, no es vivir con miedo. No es vivir con miedo al infierno, no es con, vivir con miedo a que te lleve el diablo, no es con, vivir con miedo a los terremotos y a las señales a, a la señal del fin. Yo, como le dije al principio del video, que me crié en iglesias pentecostales, yo sé que hay gente que le tiene miedo a leer el libro de Apocalipsis oye eso hay gente que ayunaba antes de leer Apocalipsis porque le daba di que miedo y una locura señor una locura que y, y, y le tienen un temor a las señales del fin cuando las señales del fin lo que deberían es producir gozo en nosotros no di que ese miedo y esa batalla me entiende y con respecto a esto aquí vemos señores eh, aquí hay un, un video que se hizo viral hoy De una persona que estaba en una radio mientras, esta, mientras todo esto estaba pasando Miren esto señores, miren esto, miren esto No se oye Lo que pasa Espera, vamos a ponerlo de nuevo entonces Ponerlo de nuevo aquí Si fue un asalto, un atraco Ay, Virgen de perdónanos, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, perdona, Señor, perdona, Señor, perdona, Señor. Uh -huh. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a lo que los ofensos, temblan, hay, temblan, perdona, la de que, en que este nos ofenden ofendan. Vamos a salir, Octavio, vamos a salir. Vamos a salir, vamos a salir Octavio, después cae el edificio, vamos a salir. Bueno, pues vamos a, poner... vamos a salir. Vamos a salir. Si fue un un ese rezó del... como no, 24 de María. No Dios Dios señor. Señor. Como 55 de María ese rezó ahí en ese ratico, señores. Dios mío, pero que es se... Hay otro, hay otro ahí. Hay otro que subió el líder el tolentino. Déjame ver si lo encuentro. Déjame ver. Ese sí me gustó. Ah. 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 Ok, aquí está. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Esto es una cura esto es una cobra, vamos a ver, aquí está, aquí está, aquí está, venga, a ver, a ver, es una batalla, espérate, vamos a volver a poner, a ver, a ver, espérate, mire esto, es altísimo, y claro, el desempleo está entre el 7, 8, eh, 9 eh. Por ciento de la población económica, parece que activa. es un mexicano que vive aquí en el país, al parecer está viendo en este momento un temblor. Hay un movimiento sísmico, hay que tenerlo con mucha tranquilidad. Estamos sintiendo en este momento un movimiento sísmico, un ay, temblor. Ay, ay, ay. Tranquilos, hay que tomarlo con tranquilo, mucha calma. Tranquilo, eh, tranquilo. Está largo un poco. ¡Ey, cuidado! Está larguito. Eh, ¡Está larguito! ¡Ay, sí, calma! Sí. <laughs> Pero no nos vamos a asustar. No, no, no vamos a asustar. No. No nos vamos a asustar, no, pero cuidado. <laughs> Ay, Dios mío, pero qué es <laughs> Ay, da rido, señores, pero en el momento cualquiera, ¿viste? En ese momento a cualquiera le da su asunto, porque no es fácil, no es fácil. Eso es bien, bien, bien complicado. Señores, suscríbase a este canal, manténgase activo a todo este contenido y por favor, recuerde: sí, es un buen momento para predicar, porque el corazón de la gente. Se, 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 se vuelve vulnerable, la gente entiende su vulnerabilidad de vida y puede tener un acercamiento al Dios de Israel. Pero recuerden, no predique por miedo, no, no, no comunique miedo. Que Cristo no murió en la cruz para pa asustar a la gente, ok. Por favor, entendamos eso: que la gente no se convierta a sus temores, que se convierta al Salvador del mundo, que se convierta a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.